Bueno, amigos, ¿cómo vamos? Hablo cerca porque hay viento sur, 24-28 kilómetros. Estamos en el río, como ven. Tenemos las dos canitas preparadas. Esta a fondo y la negrita con una boyita elevadora. Vamos a tirar, me voy a poner el wader, le voy a mostrar. Voy a pasar por acá y voy a tirar dos cañitas. Hermoso como está el río con el viento sur. Vamos a ver qué nos regala el río. Algún pescadito, vamos a sacarle como siempre. Así que bueno, me pongo el wader para meterme y a tirar las cañas. Esperemos que el río nos regale algo. Esperemos sacar algún pescadito al río. Tenemos compañía, miren. Miren esto. Wilbur, el caballo. Para los que son viejos como yo, se van a acordar que era una serie de un caballo que hablaba. Muy poquita gente hay acá. Voy a hacer un paneo. Allá hay otros caballos. Allá hay otra gente que no sé si está pescando. Recién estaba entrando una lancha. Que allá va. Así que, gente, bueno, sin más preámbulo, vamos a tirar la caña. Vamos, primero con esta, que es a fondo directamente. Plomadita de 110 gramos. 110 gramos. Almejita. Porque no hay correntada, nada. Así se entierra bien. ¡Vamos! Bueno, primera cañita tirada, me salí medio cruzado para allá, así que voy a correr el posacañas. Bueno, ahí acomodé el posacañas, voy a tirar la otra con boyita elevadora. Bueno, llegué, les cuento. Ahí nomás, donde está ese junco, ya el agua me daba por acá, está muy, muy profundo. Así que tenemos agua en el río, tenemos buenas carnadas, tenemos buenas líneas. Un día hermoso, como ven. Algo vamos a pescar. Seguimos. Acá tenemos los amigos caballo. Voy a dar un pedacito de pan, a ver si come. Vení, toma. Caballo. Toma. No quiere. Ahí está el amigo que vino. Está comiendo esta rama de sauce que estaba caída. Los brotecitos nuevos.
pobre, tiene la pata lastimada ahí. La de adelante está lastimada. Está bastante arruinado el loco este. Hola, caballo. Ahí, no sé si se alcanza a ver, ahí esos pájaros negros son unos ibis, ahí volaron. Son, esos pájaros siempre se encuentran en los bañados, comiendo bichitos, cositos, pastitos. Ahí están ahí. Hay una banda, ¿eh? Hay una banda. Y allá atrás de todo hay patos. Todo este que está acá es todo del río, que está crecido, porque la vez pasada hice un video que pesqué ahí, en esa garita, que saqué un solo pejerrey. Entonces pudimos estar ahí al lado. Ahora está todo crecido. Así que toda esta agua que ven acá es todo desborde del río. La cueva del oso. Lástima que lo hizo el hombre eso, prendiendo fuego y quemó todo el árbol. Miren qué grande. Es una picardía. Un pejerrey. Estamos en veda, estamos en el día que se puede pescar y lo vamos a llevar porque está tragado. Si hubiese estado el piquito, lo largamos, como estuvimos charlando en estos días. Así que bueno, un pejerrey. Hermoso, hermoso, hermoso pescadito. Algo el río siempre nos regala. Vamos. Amigos, el río siempre nos regala algo. Vamos, el río más ancho del mundo. Bueno, gente, una salida de pesca un ratito a la tarde acá al río. Estuvo complicado, a último momento sacamos un pejerrey. Estamos en veda,
pero como estamos en el río de la Plata se puede pescar. Lo llevé, como dije en el video, porque estaba tragado el anzuelo. Si hubiese estado del labio, lo hubiese largado, porque están desovando. Así que siempre el río algo nos regala, como digo siempre. Ese pescadito lo van a ver que lo vamos a comer en alguna otra salida. Vamos a hacer una comedita ahí que tengo pensado. Así que, como siempre digo, gracias a todos por seguirme, por comentar, y espero que les guste el video. Nos vemos, saludos, chau chau.